Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en Forza Bug, Horizon 5, errores, roba tesoros, veranito. Uy, ese viene de Asterawer. Bien, pues nada, vamos a ver qué hacemos por aquí. Tesoro, bendito tesoro, bendito tesoro. Que robo, que robo, que robo. En fin, vamos a ver si hacemos campeonato de temporada. Ataque en el asfalto, nos dan un Plymouth Cuda, 5 puntos, es de, oh. Uy madre, vamos a sudar sangre aquí, bueno yo por lo menos, S1-900, Track Toys, tengo que tener alguno, pero vamos que... Madre mía, esto es más que romper paredes, ¿eh? Esto es más que romper paredes, pero sin, vamos, sin contemplaciones. Coche muy rápido y yo muy malo. ¿Es donde parece? Individual. ¿Lluvia? Pone lluvia. Dos de punto a punto y un circuito donde empezamos. Tengo algunas opciones. Yo no sé cómo va este. Este tiene la rueda de mis tuneos, pero no sé para qué. Si lo tengo para correr o algún. Para algún truco publicitario. Y este lo tengo para tontear. Este tuneo es salvaje, pero no creo. No se controla bien ni nada. Por lo menos yo. Es un malo. Vamos a usarle, ¿no? A ver qué pasa. Los tuneos están en la descripción del canal, chicos. Antes que nos liemos. Pues cuando quiera dejar de bailar a Macarena, vamos a ver que esto, y si pone lluviosa, ¿no? Pero lloverá aquí. No, ahora mismo no. ¿Qué cochazo hay aquí? Hasta un bocho por lo menos, ¿no? De estos tuneados a tope. A tope. A tope. El problema es que no me da ante nadie. Esto es circuito, hemos dicho, ¿no? Esto es, bueno, como va a ser de rápido. No voy a poder con ellos. No puedo contigo, ni contigo. Come mucho. Madre mía, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí, chico? Que me va a echar. Cuidado, no entro por el arco. Cuidado, yo que no sé manejar estos coches tan potentes. Venga, por él. Y valiente. ¿Cuánto valiente hay aquí? Cuidado, cuidado. ¿Cómo derrapa esto? Madre mía, qué coche más potente. No. Pero es que el otro es más potente, claro. ¡Qué suplicio, chico! Oh, madre mía, no es muy rápido mi coche, es el más rápido de todos, pero yo soy el más tonto. Y me pega unos talegazos. Ahora vienen los talegazos, lo que yo vi ahí aquí, ya como pollo sin cabeza, como siempre. Ya sabéis que yo soy así de imbécil. En fin, qué malos conceses, chicos. Me conozco de toda la vida casi. Y el susto que le pega el médico cuando nací, madre mía. Me tiró contra el suelo, dice, estoy murciélago. Madre mía, se ve que es un bicho ahí. Todavía no sé yo si es verdad. Si en realidad soy una persona, un animal. No, un animal soy, pero hay más animales más personales, más humanos. En fin, que he perdido yo aquí ventaja, ¿no? Y no me da con nada, qué raro, pero ya, esto no puede ser. Yo me tengo que dar con las cosas, porque si no, no soy yo. Y más con un tractor y de esto en ese 1-900, ¿dónde va? Cuarto, ¿no? Tú no puedes ir aquí y salir sano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú tienes control. Vale,
Venga, a ver, aquí sea tu choque con algo. O aquí no, en la siguiente. ¿Por qué no? Aquí, no, no. Vale, vale. Y aquí sí, aquí sí. Madre mía, no había visto la rueda esa. Ahora veamos. Ahora sí que voy a ver yo la rueda ahí. Y la estrella, chicos. Madre mía. Me quería ajustarme demasiado. Ahí, y ya está. Si es que yo no puedo ir solo aquí. Porque claro, luego no pasa nada. Yo sí me... Mi enemigo soy yo, ya lo veis vosotros, mi rival sobre todo. Bueno, todos sois rivales porque soy tú muy bueno. No gano a nadie, pero vamos. Que ni siquiera a mí me gano. Es lo malo de la vida. Fue la que he podido liar. Ey, madre mía. Me doy que iba lejos. Y cuando se me han adelantado. Enseguida, que son rapidísimos, madre mía. Señor Frodo, uy, casi, Hemos visto ahí. Pues si os puedo recomendar este tuneo, sí, porque vosotros sois muy buenos conduciendo y hoy vais a hacer virguería con el cacharrito este, No lo he probado con volante, pero no creo que no, No me dio idea, no me dio idea. Bueno, el amigo de Georgiano seguro que se le da bien este coche, porque lo usa de serie, coche de serie de todo, y lo usa perfectamente con el volante. Así que seguro que sí. Perdón. Se me ha metido un bug en la garganta. Un error. El del tesoro. Lo tengo aquí, clavado. Ok, Google, ¿dónde está el tesoro? Este es el resultado principal de la búsqueda. ¿Ya? Madre mía, ¿por qué búsqueda más buena, no? Así busco hasta yo. Madre mía. ¿Qué pasaba? No me ha dado solución. ¿Qué resultado? ¿Pero qué resultado? No, pues decir, no encuentro nada o algo, ¿no? Pero este resultado, si no había resultado. Me ha salido un poquito mal la maldad. Para variar, soy muy malo para hacer maldades. Vamos a adelantar cuanto antes a esto porque se... ¡Oh! ¡Uy! Se ha quedado claro que tengo puesto el control de tracción extendida, no me acuerdo. Y pierdo ahí yo. Vale, no pasa nada. Venga, vamos. Vamos. Tenemos más potencia, más rapidez, más inutilidad, por así decirlo. Ese se va, el más mono, El Batmóvil se va. Claro, que está escoltado. Perdón. Por este que me está frenando. Frenando Alonso. Pero ahora todo tiene un límite. Joder, me he quedado ronqui. Rinky ronqui. Quita. Viva, no. Me ha llevado a la perdición. Bueno, pero yo también a él. No me giraba el coche. Con él delante. Ha hecho él de dirección y se ha ido contra la pared. Y me ha llevado a mí. Vale, gracias. No, no, he pasado. He pasado. Mal. Qué malo, ¿no? Me ha dado un perro y todo, de lo malo que soy. Hasta un perro me la da. Mira, qué malo. He hecho malo, ¿no? El ladrido. No frena esto. Mira, qué madre mía. Lo trastoy esto. Uf. Qué suplicio, chicos. Qué suplicio tengo yo aquí. Lo que tengo que aguantar aquí que hacer el derrape. Tira de freno de mano o algo, porque si no. Nos vemos aquí un poquito imposible. Ahí rozando el penalti. De paso hacemos un poquito de chatarra. He de rozar el penalti, chicos. Lo que me gusta a mí rozar los penaltis siempre. No. Bueno, vale. Te perdono, Bartolo. No puedo hacer otra cosa. Qué malo que soy. Bueno, no sé ni cómo me asombro, ¿Por qué me asombro de lo malo que soy? No quería hacer eso. Quería tomarla más cerca de la parte de aquí, de la bandera. Pero, si es que es malo conocerse. Vale, siempre me voy por ahí.
Es que no quiero tampoco rozar el penalti de salirme de la bandera. Pero tampoco es que pasó tan cerca. Qué malo soy. Y siempre cuando voy desahogado, que no tenía presión. ¿Por qué hago tan mal eso? ¿Porque estoy ronco? No. Porque soy malo. Ok, Google, soy muy malo. Y muy pesado. Nah, no me hace ni caso. Bueno, pues vamos por la penúltima, ¿no? Bueno, es la última, pero se dice la penúltima, ¿eh? A ver qué pasa. Agua, cuidado ahora, ahora sí que. Agua. Ahora sí. Ahora sí. Y esto, como irá, qué rueda, cómo irá esta rueda, a ver, qué pasa aquí. Oye, un maniquete, mire. Oh, madre, ya me están echando. Ya me están echando. No, pues no, tú no me echas, por lo menos. ¿Cómo van los otros, ¿Cómo van los otros? Tan locos, esta gente está loca. Cuidado, 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 cuidado. Menos mal que tú no me vas a dar, de momento. Cuando me despido un poco, ojo, sí. El Bug Mono va siempre el primero, Qué monada de coche. Cuidado, cuidado. Cuidado. No, el Bug Mono ese, que no veo. Es tan pequeño. Cuidado, cuidado. Otra vez. Sí, el Bug Mono, sí. Cuidado, aquí. Voy de lado, ahí. Qué suplicio ahí. Qué incordio soy. No, 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 no. He perdido parte de mi prestigio que no tengo. Y parte de mi coche, que de... no es mío, pero bueno. Si fuera mío, madre mía, tenía ya... no ganaba yo para arreglarle, Para arreglar lo que le hago. La rotura. Lo que quería aprovechar es que soy más rápido en la recta, pero luego en curva... ahí me falta eso, haberle quitado el control de tracción y estabilidad. Porque me frena mucho. Y ahí, de verdad, claro, gracias. En fin... si es que no lo puede tener uno todo, no me puedo acordar yo de historia de esta. Claro, lo suyo sería no quitar, pero es que yo no soy muy malo, chicos. No puedo estar con un coche con mucho sin control de tracción y estabilidad, porque soy muy malo y no lo sé llevar. A ver, ¿qué queréis de mí? ¿Qué queréis de mí? Si soy malo, pues soy malo. Lo reconozco y ya está, ¿no? No me pasa nada por reconocer que soy malísimo. Que tengo que ir con ruedines como los tres chicos en la bici, pues voy. El juego tiene estas cosas, ¿no? Pues hay que usarlas y ya está. El que quiere usarla, que la use, el que no, pues no, la usa y ya está. Y asunto. Mira, se ha limpiado el coche. Eso tiene de bueno. Vale, señor Frodo, bueno, el Bug Mono ese es terrible, Cuidadín con él. Bueno, ataquen el asfalfo. Alfalfa. En asfalto. A ver, tócame algo. No, nada, no me va a tocar nada bueno. Ni miro. Bueno, a vender. 12.500. Yo lo vendo todo, chico. Todo lo que puedo. Pues ya está. Pues... otro nivelito, bien. Me salgo de aquí un poquito para que salte lo de... no, no, eso no es lo que digo que salte. Digo que salte... bueno, así ahora vamos hasta aquí. Ahí, ataque asfalto. Ya tenemos esto hecho.
Y voy a ver otra vez si suena la campana, que no creo. A ver, ¿dónde estás? Mi tesoro. ¿Os imagináis que salga? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí, amiguito? Pues no. ¿Tú qué hacéis? Este no le muevo yo, pues sí. Ah, sí, le muevo, sí. Vale. ¿Y a este que está aquí? Bueno, este están aquí un poquito. Vale, ya han pagado mi frustración. Vale, perfecto. Pues nada, chicos, pues ya tenemos eso. Ya tenemos el Playmore Cuda ese. Que lo tendríamos, porque no sale en la colección, nada. No sale nada nuevo. Bien. Más coches para vender, madre mía. Bueno, para intentar venderlo. No tengo tesoro. Vale. ¿Y cuántos puntos tenemos? 33. Claro, tenemos los de los rivales. No tengo hecho los... Pues puedo tener los 40 sin hacer la prueba. Porque aquí no implica nada. Si no hay bug en los demás. No implica nada hacer algo que no me gusta. Ni quiero hacer. Pues 7 más, sí. Gracias a que tenemos los dos puntitos de aquí. Pues no hace falta esto. Pero... Qué simpático, ¿eh? Qué simpático. En fin. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por verme. Cuidaos mucho. Saludetes.